Buenas noches, ¿cómo están? Bendecidos. Bien, vamos a ver un tema y es una continuación de uno de los temas que di en la mañana. Hoy vamos a ver un tema que se llama ¿Somos parte de la solución o del problema? En el primer capítulo de Nehemías voy a dar una introducción para que podamos engranar. Observamos cómo Nehemías se levanta como un intercesor a ponerse a favor de sus hermanos, porque los muros de Jerusalén habían sido derribados y sus puertas quemadas. Y aprendimos sobre las características de un intercesor. Nehemías tuvo amor por su pueblo, de tal manera que tomó la carga de sus hermanos e hizo duelo. Ayunó y oró, pero no quedó solo en una oración. Él quiso ser parte de la solución y no del problema. Cuando la Biblia nos habla de subir al monte, el monte es un simbolismo de la presencia de Dios. Y Dios hizo varios llamados, y Dios les enseñaba estando allí en el monte a sus discípulos, como lo vemos en Juan capítulo 6. Una vez que estamos en el monte y que estamos en la presencia de Dios, como lo estuvimos aprendiendo a través de cada una de las lecciones en la mañana, en el periodo de la mañana, porque creo que Dios engranó muy bien los mensajes. Todo aquel que sube al monte, todo aquel que sube a interceder y se ha encontrado con el Señor y Dios le ha hablado y le ha dado instrucciones respecto de lo que tiene que hacer. Entonces, aquel que ha subido al monte tiene que bajar. Diga conmigo, bajar. Y eso que Dios nos habló ahí en lo secreto, eso que Dios nos habló ahí en el monte, entonces nosotros bajamos y lo ponemos en práctica. Diga conmigo, en práctica. ¿Por qué? Porque queremos ser parte de la solución y no del problema. Hemos constatado que los cambios en la vida de nuestros niños en la iglesia, hemos constatado que los cambios en nuestros hogares, la transformación de un esposo, la transformación de una esposa, la transformación de un niño, solo Dios lo puede hacer. ¿Cuántos están conscientes de eso? Escuchamos la palabra, tenemos la palabra, nos reflejamos la palabra, pero Dios solamente puede cambiar un corazón y una vida. Por eso es necesario orar. Nehemías quería ser parte de la solución y no del problema. Nehemías tuvo amor por su pueblo, oró por sus hermanos, sintió dolor, hizo duelo porque los muros de Jerusalén habían sido derribados. Pero él intercedió. Y ya vemos cuántas características de un intercesor, que le recomiendo ese mensaje como los dos consecutivos. Y quiero decirle que en cuestión de nuestros hijos, queremos ser parte de la solución y enseñarles los principios de la palabra para que ellos conozcan a Dios y no ser parte del problema. Hoy Dios nos estaba hablando en la palabra. Dios quiere que seamos maestros de nuestros hijos. Ah, pero muchos de nosotros escuchamos los llamados y decimos, yo soy padre, no soy maestro. Dile a tu compañero, ¿estás seguro que no eres? ¿Estás seguro que Dios no te ha llamado? Porque Dios nos quiere enseñar, porque Dios nos quiere formar, porque Dios nos quiere capacitar para ser parte de la solución y no del problema. Creo que nosotros debemos de estar encontrados, no perdidos.
encontrados en Dios, encontrados en sus verdades, encontrados en sus principios. Hay que bajar del monte y poner en práctica lo que Dios nos habla allí, en el lugar secreto. Así es que Nehemías entró al lugar secreto. Dios no quiere que seamos parte del problema, y que por causa de nosotros, que no enseñamos a nuestros hijos como padres y no los guiamos a Dios, vayamos a ser responsables de dónde ellos van a pasar la eternidad. No es lo mismo tener hijos que ser padres. Tener hijos, muchos los tienen, pero ser padres es darse la tarea de prepararse, de conocer a sus hijos, de conocer sus necesidades físicas, emocionales, espirituales y sociales. Son los padres que deben guiar a sus hijos. Son los padres que tienen que enseñar a sus hijos. No es el primer ministerio de los maestros. Para que los padres sean maestros, deben de acudir al llamado de Dios. Deben de equiparse, deben de prepararse, decir, ¿me puede enseñar? ¿Me puede capacitar? ¿O podría yo ser parte de la solución, no solamente de mi familia, de muchos niños, acudiendo al llamado de Dios? Si así, Dios te llama. Estamos tomando el pasaje de Nehemías y estamos haciendo un paralelo y tomar los principios espirituales para aplicarlos a la vida de la familia y del ministerio de maestros. Porque ciertamente Nehemías tuvo su misión, pero nosotros como padres tenemos nuestra misión. Nosotros como maestros tenemos nuestra misión. Nehemías capítulo 2, verso 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, y está hablando Nehemías, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, aquí surge una pregunta: ¿cuál era el trabajo de Nehemías? Nehemías era el copero del rey. Para algunos, un simple Nehemías. Para algunos, un simple copero del rey. Para Dios, no. Para Dios, Nehemías era un siervo, un instrumento de Dios, llamado por Dios para un propósito. El ser el copero del rey no era un trabajo nada fácil. Un trabajo así era para personas que deberían de tener ciertas cualidades para preservar la vida del rey. Y Nehemías tenía una relación con Dios, y por esa razón pudo ser parte de la solución y no del problema de su nación. Nehemías ayudó a preservar sus generaciones, porque eran sus hermanos los que estaban en afrenta. Eran sus hermanos los judíos que estaban en oprobio. Eran sus hermanos que entraron en una desprotección. Y de pronto se presentan los retos. Y en la función de un copero, tenía prohibido presentarse delante del rey triste. Nehemías 2:2, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces, dice Nehemías, temí en gran manera. Verso 2. El rey notó la tristeza de Nehemías. Este tuvo miedo, pues era peligroso mostrar pesar ante el rey, quien podía ejecutar a cualquiera que lo desagradara.
cualquiera que llevara ropas de cilicio o de luto. No podía ni siquiera entrar en el palacio. Ah, pero Nehemías era un siervo de fe. ¿Cuántas veces tenemos miedo, pero necesitamos presentar la fe, la confianza en Dios? Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Así es que somos humanos y experimentamos miedo, ¿verdad que sí? Somos humanos. Él tenía una misión. Él tenía que hablar al rey. Pero Nehemías no permitió que el temor lo paralizara, sino que expuso su carga al rey. Para ser parte de la solución y traer el bien a sus hermanos, tenemos que ser valientes y exponer la causa. Diga conmigo, exponer la causa. A veces nos quedamos callados cuando es necesario hablar. Cuando queremos ser parte de la solución en la vida de los niños, tenemos que ser valientes, venciendo el temor para hablar la palabra de Dios con ellos. Hay maestros que no se sienten con autoridades para exponer la palabra, pero ella es la única que te dará autoridad cuando tú la hablas. Tú quizás puedas decir, yo no me siento capaz, pero Dios da la capacidad, porque Dios es el que te llamó. Solo debes comprometerte, solo debes estudiar la palabra y prepararte, y verás una gran edificación. Nehemías encuentra gracia y favor delante del rey. ¿Qué significa gracia? Gracia es un don inmerecido, y favor es cuando se le da los medios que necesita para lograr el objetivo. Así es que necesitamos la gracia y el favor de Dios para lograr el objetivo. Verso 4, Nehemías 2:4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Esto es favor. Para ser parte de la solución hay que tener una dependencia de Dios. ¿Cómo mostró Nehemías esa dependencia? Dice que oró al Dios de los cielos. ¿Qué hizo? Oró al Dios de los cielos. Él no estaba luchando en su fuerza. Él primeramente fue delante de la presencia de Dios. Para ser parte de la solución hay que orar. Estamos conscientes que nuestra propia fuerza no lo vamos a lograr. Los cambios en los niños solo Dios los puede hacer. Los cambios en tu pareja como matrimonio solo Dios los puede hacer. Los cambios en el pueblo de Dios solo Dios los puede hacer. Por esa razón es importante orar. Orar. Pero después de orar hay que bajar del monte y actuar. Nehemías 2:5. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Nehemías vio la necesidad y no dijo, envía a mi amigo fulano, ese es bueno. ¿Verdad que no? Él dijo, envíame a mí. Así como dijo Isaías, envíame a mí cuando tuvo un encuentro con Dios. En esa adoración exaltada, cuando aquellos ángeles serafines vinieron y pusieron un carbón encendido en su boca,
Y de pronto se dio cuenta que era un hombre inmundo de labios. Y escuchó ese clamor de los ángeles: Santo, 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 santo es el Señor de los ejércitos. Él ya no dijo, envía a otro. Él dijo, envíame a mí. Pero envíame en santidad. Estuvo en la presencia de Dios, y hasta que estuvo en la presencia de Dios, se dio cuenta que tenía labios inmundos. Necesitamos la presencia de Dios para que Él nos refleje, para que nos demos cuenta de nuestra condición y podamos servirle a Dios en pureza y santidad. Si le place al rey, envíame a Judá, envíame a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. ¿Qué es esto? Fe, acción. La fe actúa. Él fue parte de la solución, no solamente orando, actuando. Hay una generación que necesita ser reedificada. Nuestros hijos, nuestros niños en la congregación necesitan ser reedificados, porque por causa del pecado ellos quedaron vacíos, ellos quedaron sin la presencia de Dios, ellos quedaron separados por herencia. Las generaciones se perdieron. No hay justo ni aún uno. Todos pecamos y estábamos destituidos de la presencia de Dios. Esos niños necesitan ser llenos de Dios, llenos de la palabra. Necesitan maestros, que sus palabras sean como clavos hincados que penetren en el corazón. Los maestros no son pericos ni payasos. Los maestros es gente que se prepara. Es gente que conoce a Dios, es gente que estudia, es gente que quiere ser parte de la solución y actúa. Envíame a Judá, envíame a la, Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. La misión de Nehemías era la reedificación del muro de Jerusalén. ¿Cuál debe ser la misión de los padres? La reedificación de sus hijos. Algunos están en ruinas. Algunos hijos están en ruinas. ¿Ya los miraste bien? ¿Hay amor por ellos? ¿Hay carga para orar por ellos? ¿Hay un propósito para edificar una vida? ¿O hay egocentrismo en los padres? Primero lo que yo quiero. Primero mi realización, primero mi trabajo, primero, ¿quién es primero en tu vida? Nehemías le había pedido al rey la oportunidad de reedificar el muro de Jerusalén. Alguien que está trabajando para otro sabe que necesita ser enviado. Y sabe que hay personas claves que te ayudarán a cumplir el propósito. Dios no quiere gente aislada. Gente de que de pronto tuvo revelaciones, pero gente que no está bajo la autoridad de otro. Que no está bajo la autoridad del letrado, del que sabe, del que tiene peso en la palabra, del que es una autoridad. Hay personas que te van a ayudar a cumplir el propósito. Para ser parte de la solución hay que tomar en cuenta a la autoridad, aquellos que están en eminencia para que nos ayuden a hacer la obra. Dios estableció el matrimonio. Me paso a este ejemplo según Génesis 1:26. Esta es la obra. ¿Qué está sucediendo con el matrimonio? Dios estableció el matrimonio y les dio mandato que se multiplicaran. Génesis 1:26 y 27.
Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego les dio mandato de lo que tenían que hacer. Me paso Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Dios no los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos para que tengan muchos niños. Niños que estén corriendo en las calles, niños que no tengan ninguna dirección, niños que no tengan el amor de sus padres, niños que no conozcan a Dios, a pesar de que tienen padres que dicen que conocen a Dios. ¿Cuál era la misión de Nehemías? La reedificación de los muros de Jerusalén. ¿Cuál es la misión de los padres? La edificación de la vida de sus hijos. ¿Cuál es la misión de los maestros? La reedificación de los niños. Ellos hacen su trabajo conjunto con los padres. Ayudan a dar un seguimiento en cuanto a su formación. Dile a tu compañero: esto es teoría. Pero Dios quiere que sea una realidad, ¿cierto? Y por mi parte y la responsabilidad que tengo de dirigir la iglesia infantil, yo les notifico a todos los coordinadores y maestros que de hoy en adelante la manera que vamos a trabajar es dar a los padres una copia de la lección. No una hojita donde se va un versiculito: repítale por favor la lección. ¿Y sabe qué hace el papá? Agarra la hojita y la tira a la basura. Los padres deben de tener una responsabilidad. Ellos van a estudiar la lección a la par con los niños. Si amas a tus hijos, si tienes carga por tus hijos, si quieres que pasen la eternidad con Dios. Los padres deben de ayudar a dar un seguimiento en cuanto a su formación. Por eso dije, tendrán la lección en sus manos. Porque ¿cómo le van a dar un seguimiento si no saben cuál lección fue? El trabajo tiene que ser a la par. Ay, no, es que si yo voy a la iglesia y es que yo en la escuela voy a juntas, en la escuela voy a esto. Pero esto es eterno. Di conmigo, es eterno. Eso es para la eternidad. ¿A dónde mandamos a nuestros hijos? ¿Al cielo o al infierno? Nosotros decidimos. Ellos son una generación donde necesitamos sembrar. Sembrar la palabra. Así es que los padres deben de dar un seguimiento para la formación de los niños, fundamentándolos con principios de Dios. Hablando de un ejemplo, ¿cómo un maestro jamás debe de contradecir una orden que un padre de familia da? Porque hay ocasiones que decimos que estamos haciendo un trabajo conjunto y los maestros están tomando el lugar de los padres. Diga conmigo, no es así. No es así. Los padres tienen autoridad sobre sus hijos. Y si los niños que tienen 8, 9, 10 años quieren preguntar algo, el maestro debe de decir: pregúntale a tu papá. ¿No es cierto? Oiga, maestro, ¿puedo hacer un programa en Facebook donde salgo yo y me presento y todo? Y dice el maestro: sí, cómo no, hazlo. No tienes autoridad de hacer eso. Habla con tus papás. Los maestros son guías. Los maestros van a reforzar los principios de Dios, pero nunca pasando la autoridad de los padres.
Los maestros no deben atraer a los niños hacia sí mismos. Deben de guiarlos a Dios. Los niños necesitan conocer a Dios. No querer al mejor maestro porque le da dulces y galletas. No, deben de guiarlos a Dios, que amen a Dios con todo su corazón. Hay niños que ya llegó el tiempo que tienen que pasar de grupo y los niños, no, no quiero, y están ahí agarrados del maestro. ¿Por qué? Porque ese maestro lo atrajo hacia sí, no lo atrajo hacia Dios. Ese maestro debería decir, te quiero mucho. Se ha cumplido el propósito en el tiempo en que tú has estado en mi salón, es tiempo de partir. ¿Te vas al otro grupo? ¿Vas a tener maestros que te van a amar como yo y te van a amar quizás más que yo? Y te van a enseñar a conocer a Dios. El maestro debe tener un corazón recto. Recto, guiar a los niños a Dios. Los padres deben de cuidar sus hijos. Los padres deben de asomarse, los padres deben de informarse. Los padres deben de dar continuidad, los padres deben de saber cómo el maestro está tratando a los niños. Si los padres se dan cuenta que los maestros están haciendo o diciendo algo que no está fundamentado en la palabra de Dios, y decirle, maestro, vengo a hablar con usted porque Dios me confió estos niños y quiero decirle que lo que usted le está enseñando no es conforme a la palabra de Dios. Lo respeto mucho, pero esto no creo que sea conforme a la palabra de Dios. Ahora, para que un padre le diga es un maestro, entonces debe ser un maestro. ¿Sí? Enséñele la palabra de Dios, porque si no, Dios no le va a respaldar en la formación. Regresando a Nehemías, Nehemías 2:6. Entonces el rey dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Recordemos que Nehemías iba a reconstruir el muro de Jerusalén. Y entonces ellos deberían de marchar en unidad con sus autoridades. Y le preguntan que cuánto iba a durar su viaje y cuándo volverás. Y agradó al rey enviarme, diga conmigo, enviarme, después que yo le señalé el tiempo. Nuestra misión es de un periodo de tiempo. Para Nehemías, su misión fue de 52 días. Para ti como papá, puede ser toda la vida. Porque aunque los hijos se casan, seguimos edificando sus vidas. Cada vez que ellos vienen y nos piden consejo voluntariamente, debemos estar dispuestos para edificarlos con la palabra de Dios. Veo en esta etapa donde mis hijos ya se casaron y de pronto un día mi hija vino y me dijo, mamita, te quiero pedir consejo. Tengo algunas situaciones que no sé cómo solucionar. Y le dije, sí, hija, ¿cómo no? Y empecé a hablarle conforme a los principios de Dios, sin favoritismos. Porque hay ocasiones que nos ponemos del lado de la hija cuando hay una situación o hay un problema. Debemos de ponernos del lado de Dios. Porque el carácter de Dios es equidad. El carácter de Dios es equidad, equilibrio. No podemos decir algo que no sabemos o que no conocemos, pero sí podemos decir la palabra de Dios de una manera
equilibrada, que forme a los hijos, que no sea tendenciosa. Y la empecé a aconsejar: hija, dice la palabra de Dios que el amor no es egoísta, no esperes que te den, da amor, da servicio, da cariño, da seguridad. Si tú haces lo que Dios dice, alguien va a querer estar cerca siempre de ti. ¿No es cierto? ¿Verdad? Empecé a ministrarle la palabra. Y yo recuerdo que al siguiente día ella me escribe primero un mensaje y me dice: mamita, te amo mucho, te respeto mucho, te admiro, gracias por los consejos, puse en práctica todo lo que me dijiste y ¿sabes qué? Dio resultado. ¡Qué gozo! ¿No? Que cuando nosotros aconsejamos la palabra de Dios sin tendencias y ellos verdaderamente quieren hacer la voluntad de Dios, hay edificación, hay construcción, hay vida. Debemos estar siempre dispuestos para edificarlos con la palabra de Dios. Y no decir: tú ya te casaste, pues ya eres harina de otro costal y a ver qué haces. Sino siempre estar dispuestos para enseñar, para aconsejar, para guiar. Para un maestro es el periodo en el que los niños están en sus salones de clases. Y tú dices: yo soy un maestro y tengo a los niños de la edad de 8 a 9 años. ¡Qué oportunidad! ¡Qué oportunidad de sembrar la palabra de Dios! ¡Qué oportunidad de aconsejar! ¡Qué oportunidad de orar con ellos! ¡Qué oportunidad de ayudarlos a crecer! ¡Qué oportunidad de sanar sus corazones! ¡Qué oportunidad para cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó! Nehemías fue llamado a preservar una generación, la nación judía. Dios ha llamado a los padres y maestros a preservar una generación. Tenemos una misión para ayudarlos, para que ellos crezcan en la palabra, para que hagan buenos hábitos, amar la palabra de Dios y leerla, y tener esa buena costumbre como Jesús la tenía al ir al templo. Lucas 4, 16. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, ¿conforme a qué? A su costumbre, y se levantó a leer. Jesús tenía costumbre de leer la escritura y de ir al templo. ¿Quién se lo enseñó? Sus padres terrenales. ¡Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor! Ese es el gozo que ellos ven en nosotros para venir a la casa de Dios. O decimos: llego después de la alabanza, llego a la bendición, a la palabra. ¿Cómo estamos formando a nuestras generaciones? Les estamos enseñando a amar a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Este mandamiento primero fue para los padres. Los padres no pueden dictar leyes solamente. Necesitamos vivir y ser ejemplo para nuestras generaciones. Que ellos empiecen a imitar lo que nosotros hacemos. Pero algunos no quieren que ellos imiten lo que hacen los padres.
Nehemías no solo hizo un trabajo espiritual, orando por sus hermanos, sino que quiso ser parte de la solución, actuando para la reedificación del muro. Verso 7. Además dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Este era un trabajo espiritual, un trabajo que empezó en las rodillas, en tener amor, en tener una carga, en interceder y creer que aquellos que estaban en eminencia le iban a poner los medios según la benéfica mano de Dios para que pudiera cumplir su objetivo. Nehemías necesitaba cartas para los gobernadores para que le abrieran paso para llegar a Judá. Para la edificación de la familia se necesita la participación del papá, para que apoye a sus hijos, se interese por ellos, les lea la Biblia en casa, pero que se baje al nivel de los niños. No importa que nos vistamos de payasitos, ¿verdad? De bajarnos al nivel. Es necesario que los padres apoyen a sus hijos, se interesen por ellos, les lean la Biblia en casa, mandar cartas si su hijo tiene que faltar por causa de fuerza mayor. La maestra dirá, tienes un verdadero interés por tu hijo, y les pedirás que le apoyen para que el niño pueda conseguir la tarea y cumplir en la escuela y la familia. Raúl decía algo bien cierto, no, esta generación es una generación hiperactiva. ¿Cómo no va a ser hiperactiva? Puros dulces, papas, ollitas. Y los niños están así. Y dices, es que mis hijos no ponen atención. ¿Cómo van a poner atención si están llenos de dulce? Dijo una gran verdad. Y muchos los están llevando al psicólogo para que traten el problema. Mejórale la alimentación. Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en el área mental, la inteligencia, en gracia para con Dios, en lo espiritual, y en gracia para con los hombres, en lo social. ¿Cómo ser? ¿Cómo comportarse? ¿Cómo defenderse? ¿Cómo hablar? ¿Cómo enfrentar las situaciones de la vida? También los maestros de la iglesia necesitan el interés de los padres de familia para la edificación de sus hijos, y que sepan que las puertas están abiertas a favor de los padres de familia, porque se interesan en preguntar de qué se trató la clase. Ahora ya no van a preguntar en esa congregación de qué se trató la clase, van a tener una copia de la clase. Así es que deben de pedir una copia de la lección de ese día. Hablar con los niños, interesarse. Si llevan una Biblia, no por obligación, sino por amor. Enseñar a los hijos a amar la casa de Dios. David tenía su afecto en la casa de Dios. Enseñar a amar la palabra de Dios. Este es un tesoro, este te dará vida eterna, este te guiará para saber cómo vas a ir al cielo. ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el infierno? ¿Qué es la eternidad? Una de las cosas que me impactó mucho en la vida de mi hija, y siempre me gustó, es que su papá siempre hablaba con ella y le decía, hija, tú no vas a ser como las otras jovencitas en la escuela. Ahorita se estila, que es la moda, entregar su cuerpo y perder su virginidad.
Para muchos es moda y es un privilegio. Pero la virginidad es un tesoro. Guárdate, cuídate. El matrimonio es una bendición de Dios porque Dios lo instituyó. Nunca entregues tu cuerpo a nadie. Y yo quiero decirle una cosa, ella se guardó. Ella se guardó y se casó con un vestido blanco. Sí, porque hay mamás que tienen a la hija adolescente de 14 años y los ministros les están enseñando a guardarse hasta el tiempo correcto. Y los padres dicen, mi hija, te doy permiso de tener el novio. ¿Somos de Dios o no somos de Dios? ¿Tenemos principios morales o no tenemos principios morales? Tenemos que enseñar al joven a guardarse, guardar sus manos, sus ojos, su cuerpo. Si te entregas al mejor postor, se llama fornicación. ¿Quién va a enseñar? Estaba una señora insistiendo y que mi hija, quiero que no la ponen a tocar. Y luego yo de pronto voy revisando y observando, porque también eso hacemos los pastores, para ver la vida de la gente. Y la persona decía ahí, ay, estoy tan orgullosa de que mi hija haya alcanzado su sueño a conocer el artista que tanto soñó. Y ella quería que su hija fuera un ministro. No podemos caminar con un pie en el mundo y con un pie con el Señor. Con el Señor no podemos servir a dos señores. O amarás a uno y aborrecerás a otro. No podemos fluctuar entre dos pensamientos. No podemos amar al mundo y decir amar a Dios. No podemos ser lobo, ovejas. O somos lobos o somos ovejas. Nehemías necesitaba cartas para dos motivos. Número uno, que le dejaran pasar sin problema para llegar al lugar donde iba a edificar. Nehemías 2:8 dice, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio y de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Uno, para que le franquearan el paso. Dos, para que le dieran materiales para la edificación del muro. Nehemías no solo oró, fue parte de la solución y no del problema. Él tenía que tener herramientas para la construcción del muro. Nosotros debemos de tener herramientas para la edificación de los hijos. La capacitación, la preparación, el conocimiento, la sabiduría para aplicar. Sentarnos para ser capacitados. Manifestar el deseo, invertir tiempo. Nehemías necesitaba permiso para entrar a Judá y materiales para edificar el muro de Jerusalén. Y esta acción significaba para los israelitas, escucha qué significaba. Para edificar el muro, esto significaba construir el muro, para ellos seguridad, protección, identidad como nación. Para que un niño sea construido necesita fundamento, Cristo y su palabra. Necesita seguridad. Esa seguridad que brinda el padre y el maestro. Necesita protección. Y necesita identidad como hijo de Dios.
Nehemías 2:9. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Para ser parte de la solución se necesita actuar. Nehemías pidió al rey, pero llegó el momento de actuar. Llegó el momento de dar la cara, de hacerlo personalmente, de entregar las cartas y de ver que la puerta se le abrió. Y de tener la madera en sus manos para que las puertas fueran reedificadas. Cuando queremos ser parte de la solución, y estar actuando rectamente, surge la oposición. Nehemías 2:10. Pero oyéndolo Sanbalat, oronita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Dice que oyéndolo Sanbalat, oronita, ¿por qué se molestó? Que había quienes estaban interesados en la reedificación del muro. Porque si estudiamos todo el capítulo nos vamos a dar cuenta que Sanbalat quería la posición. Sanbalat quería ser el gobernador del pueblo de Israel. Pero Dios no quiso. Dios quiso que Nehemías se levantara como un gobernador. Sanbalat no estaba de acuerdo que nadie llegara a reconstruir. Muchos quieren la posición, pero están lejos de ayudar a la gente. Dios no quiere que busquemos posición, sino que sirvamos. Intercesores y siervos de la familia de Dios, servir, un doulos por amor. Un siervo es un siervo que no tiene derecho a nada. Pero qué privilegio es servir a Dios. Qué privilegio es construir una vida. Qué privilegio es formar a otros de una manera práctica. Y esto lo mencionaba también Raúl. Cuando estás cerca el discípulo, cuando le dices, no solamente así es, sino a la derecha, a la izquierda, esto sí, esto no, hazlo de esta manera. Esos son los discípulos. Cuando nos disponemos a actuar como padres y maestros para la edificación de los niños, tenemos oposición. Vamos a observar algunos enemigos. Y de veras, dice que ellos hicieron escarnio. Escarnio de Nehemías, escarnio de los capitanes, escarnio de los sacerdotes. ¿Cómo hicieron escarnio? Empezaron a hablar. Créame que en la obra de Dios tenemos oposición. Y oposición aún de la gente que está ahí y que está dentro. Que su corazón es recto. Y empiezan a tratar de minar la obra de Dios. Y empiezan a tratar de atacar la imagen de aquel que está tratando de construir. Eso pasó con Nehemías y leemos todos los capítulos. Y nos damos cuenta cómo Nehemías tenía que estar apegado a Dios en oración. Cómo tenía que discernir las intenciones y los pensamientos de los enemigos. Cómo aquellos querían tratar de cesar la obra. Y sin embargo, él entendió que no debería de hacer caso de esas distracciones y nunca lo tomó personal.
¿O no dice la Biblia, bendice a los que te maldicen? ¿Sí o no? Pero el enemigo quiere tratar de cesar la obra. Y tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Porque algunos te lo dicen de frente, otros te lo mandan decir, y otros anónimamente. Mandaron cartas a los enemigos para debilitarlos. Sin embargo, Nehemías, en la inteligencia de Dios, no hizo caso de ningún ataque. Y lo decía Rocío, argumentos, ideas, pensamientos humanos, motivaciones incorrectas del corazón. Hay que discernir el argumento. Hay que discernir la intención de los enemigos de la obra de Dios. También se presentan otro tipo de enemigos, que puede ser la falta de disposición de los padres para prepararse y formar a sus hijos. La indolencia, la falta de interés, la falta de amor. Hijo, te quiero matar. ¿Cómo que te quiero? Si te quiero, te amo, te ayudo, te sirvo, te formo, te cuido. Hay algunos que tienen tiempo para todo, pero menos para ser padres. Tienen tiempo para el gimnasio, tiempo para todo. Ay, es que estoy estudiando una carrera. ¿Y tus hijos? ¿Cuál es la carrera? ¿Cuál es tu misión? No quieren pagar el precio de la paternidad. Dejan a los niños solos. ¿Eso es ser padre? No. Eso es tener hijos, no ser padres. No se preparan para adquirir conocimiento, para formar a sus hijos. Han cerrado sus oídos al llamado de Dios. Mi mamá nos decía, cuando nos hablaba y nosotros no entendíamos, nos decía, soreque. Dígale a su compañero, soreque. Si usted ha escuchado la voz de Dios y usted no ha atendido el llamado de Dios, entonces, soreque. Que se nos quede grabado. No quieren pagar el precio para servir a Dios, a los niños, en la iglesia y a su familia. No oran porque algunos están involucrados en pecados ocultos. El engaño del pecado ha hecho que su corazón se haga duro. Hay quienes viven vidas dobles y piensan que Dios está ciego. Piensan que Dios no ve ni oye. Piensan que Dios no les va a pedir cuentas de sus hijos. Hay esposos que se dicen cristianos y contradicen a su esposa. Y ella le pide, por favor, que no avale a sus hijos porque están escuchando música del mundo. Y ellos dicen, eres una religiosa, eres una fanática, ¿qué tiene? ¿Qué tiene cantar la música del infierno? ¿Qué tiene cantar las obras de la carne? La mamá les dice, no lo hagan, y el papá dice, ¿qué tiene? La pregunta es, ¿somos de la luz o de las tinieblas? Nuestras obras dicen de qué reino somos. ¿Quién es nuestro Padre? Porque los frutos de la carne son enemistades, divisiones, hechicerías, borracheras, orgías, fornicaciones, murmuraciones. Y ese es el reino de las tinieblas. ¿Qué hay en nuestros hogares? ¿Son un pedacito del cielo o son un pedacito del infierno? ¿De qué reino somos? Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
Efesios 5:7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y hay otro verso que dice, cuida que la luz que hay en ti no sean tinieblas. Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, repréndelas. Hay esposas, porque uno habla con tanta gente, que dice, ya reprendí, ya evidencié, ya lo hablé, ya dije lo que está mal, pero no hay respuesta. Entonces, empieza a orar. Porque Dios escucha la oración del justo. Y Dios va a poner medida. Orar para que Dios tome el control. ¿Seremos parte de la solución o del problema? Yo les pregunto en esta noche, ¿vamos a ser parte de la solución o del problema? Parte de la solución. Hay que disponer nuestro corazón y decir, Señor, aquí estoy. Quiero ser un instrumento tuyo. Yo quiero ser parte de la solución. Y la responsabilidad recae sobre los varones gobernantes, varones, cabezas de hogar. Levante la mano los varones, por favor. Recae sobre ustedes. No quisiera estar en sus zapatos. Las mujeres debemos orar. Orar y ayudar a hacer la obra. Las mujeres debemos de respetar al varón. Debemos de hacer un trabajo conjunto, decir la verdad en amor. Una verdad se dice de dos maneras, con respeto o faltando al respeto, que no será bien recibido. Si queremos ser parte de la solución y decir, mira Señor, yo hago un compromiso contigo, voy a abrir mi corazón, aquí estoy, tú me has hablado. No quiero ser soreque, como cuando nos hablaban de niños. Yo fui de una familia de 12 y a veces algunos de mis hermanos, no digo, soy de palo, tengo orejas de pescado, que no querían escuchar el mandato. Si queremos ser parte de la solución, seamos sinceros con nosotros mismos, seamos sinceros con Dios y de decir, Señor, a lo mejor tú me has estado llamando para ser, para que como padres seamos maestros. No solamente para nuestros hijos, sino maestros sirviendo. Porque tenemos oportunidad de aprender, de capacitarnos, de formar a otros y de formar a los nuestros, y con sabiduría e inteligencia, porque muchas veces el enemigo viene y nos miente y dice, es que estás muy ocupado. No, es que es un trabajo conjunto y vamos a estar trabajando en lo eterno, no en lo pasajero. Abraham trabajó en lo eterno. Él dijo, este no es mi hogar, yo voy pasando porque hay una ciudad celestial, una ciudad que me espera, hay una ciudad que nos espera. ¿Nos vamos a ver allá? Todos queremos estar allá, ¿verdad? Debemos de manifestar el reino de la luz y no ser hijos de desobediencia, sino hijos de obediencia, hijos de la luz, hijos que entienden, hijos que obedecen,
hijos que son sensibles a la voz de Dios, hijos que no solamente orarán, subirán al monte, sino que dicen, es el tiempo de bajar y es el tiempo de actuar. Cierre sus ojos, por favor, un momento, y hable de esto con Dios en este momento. Mi Señor, estamos delante de tu presencia. Hemos escuchado tu voz. Y mi Señor, queremos decirte, sí, Señor, envíame a mí. Oh, mi Señor, yo sé que tengo que salir de mi comodidad. Sé que tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Me ungirás con aceite fresco. Sé que caminaré y no me fatigaré. Sé que levantaré mis alas como el águila. Y te dice tu Dios, si tan solo dispusieras tu corazón, cuando tú clames, yo voy a oír, dice tu Dios. Y esas cosas que han sido imposibles para ti hasta este momento, yo correré el velo para que tú puedas ver y para que puedas entender lo que yo te quiero decir. He aquí, dice tu Dios, te estoy llamando para la edificación de tus generaciones. Levanta tu mirada, dice tu Dios, y mira la meta. Tienes un camino que recorrer. Siéntate a mis pies, dice tu Dios, y equípate. Siéntate a mis pies y acude a mi llamado. He aquí, dice tu Dios, si tú confiesas tus pecados, yo te limpiaré y yo sanaré tu tierra, dice Dios. Yo sanaré a los tuyos, yo los atraeré y haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Porque mi sabiduría estará sobre ti. Te vas a maravillar, dice tu Dios. Te vas a maravillar. Porque la sabiduría vendrá a ti. Y lo que yo voy depositando, velo esparciendo, dice Dios. Porque de ese esparcimiento, de ese sembrar, tú vas a cosechar. Sí, Señor. En este momento pongo en tus manos, Señor, a cada familia representada en este lugar. Oh, mi Dios, somos tu pueblo, somos tus hijos. Clamamos, mi Dios, que nuestras generaciones sean distintas, que nuestras generaciones sean generaciones fuertes, generaciones con pasión, generación limpia, limpia, Señor, a tu pueblo, limpia, Señor, a todos aquellos que tú has llamado. Limpia, Señor, a cada uno de los que estamos aquí presentes. Sí, mi Señor. Porque sabemos que en esa pureza, cuando nosotros clamemos, tú oirás desde los cielos.
y los cielos serán abiertos, y habrá luz, y habrá entendimiento, y habrá dirección, y habrá propósito. Sí, Señor. Sí, mi Señor, bendice, Señor, cada familia representada en este lugar. Bendice, Señor, nuestras generaciones. Sí, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias, Señor. Dígale muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Que Dios le bendiga, guarde esa palabra en su corazón, no permita que nada la arrebate. Buenas noches. Gracias, Señor.